Auspiciado por el Policlínico Universitario Aracelio Rodríguez Castellón, el encuentro sirvió para concientizar a los pacientes con intervención quirúrgica de mamas y luego de cualquier tipo de diagnóstico en plena capacidad psicológica para enfrentar el tratamiento. A partir de la experiencia vivida sobre esta enfermedad, y es que he decidido crear un grupo de mujeres y hombres que padecen de cáncer de mama y así poder apoyar desde el punto de vista psicológico a estas pacientes y el apoyo y el conocimiento que deben de tener los familiares sobre esta enfermedad. El ranchón del combinado lácteo Escambray los acogió, donde debatieron aspectos importantes y a su vez compartir experiencias antes, durante y después del diagnóstico. A partir de este proyecto podemos darle confianza a las demás personas, prevenir la enfermedad es algo muy importante. Tenemos que dejar un mensaje para las demás, a las demás mujeres, para saber que el examen, el autoexamen de mama es fundamental, que día a día, una semana, una vez al mes, en el momento que tengan, que crean oportuno, hacerse un autoexamen de mama. Eso es primordial en este sentido. De hecho, en la televisión y en los programas radiales y eso, se publica mucho sobre este tipo de enfermedades, ¿no? Que se cuiden, que estén al tanto y que recuperen conocimiento sobre este tipo de enfermedad. Y bueno, ya yo tengo una operación hecha, de hecho tengo que volver a ir al salón otra vez porque se me ha reproducido y eso. Y hasta ahora he estado cumpliendo con todas las orientaciones que se me han dado y eso, y estoy luchando por la vida, estoy luchando, luchando por la vida, a ver qué pasa. Mariposas del Guamuay es el proyecto que tiene, además, dentro de sus objetivos, divulgar la necesidad de acudir de inmediato al médico ante cualquier anomalía detectada en las mamas, independientemente del sexo de la persona. Guillermo Martínez López, Notisur.